¿Qué tal, mi gente? Bueno, brutal repaso de Mike Abasco a Diego Arrabal, ya luego Arrabal, eh, bueno, se enfadó y hizo ese otro directo. Eh, es lo que decía Mike Abasco y lo vamos a ver ahora, ¿no? Cuando a uno no tiene argumento, al final, pues coge por aquí y coge por allí. Si os fijáis, Javier Oliveira hace escasa semana eh, enterró la chía de guerra con un perdón que pidió Diego Arrabal, que realmente no era un perdón. Bueno, fue yo no sabía lo del acosador, pero no pidió perdón. Simplemente le dijo que no lo sabía, pero le costaba verbalizar la palabra perdón, ¿vale? Que eso es otra cosa. Bueno, él se lo tomó así, Javi, eh, se lo tomó como un perdón, enterró la hacha de guerra y tal y cual. De hecho, le molestó mucho, me imagino, el directo de, que hizo en torno a, a, a Yuji y sin saber, eh, bueno, que le, le dio un repaso en ese, en ese vídeo de ayer, pero no lo mencionó en ningún momento. De hecho, insistió Javi Oliveira... Eh, con ese hacha de guerra enterrado, de que no se refería a nadie, ¿vale? Evidentemente entendemos que podía ir por él y algunas personas más de los medios de comunicación, que, que bueno, eh, no solamente Diego, sino varios más, pues han tratado el tema y el asunto, ¿no? Eh, claro, eh, vuelve otra vez a enfurecerse contra él, te tengo calado desde el principio y bueno, vamos a ver de qué manera tiene calado Diego Arrabal a Javi Oliveira desde el principio, ¿vale? Diego Arrabal sobre Javi Oliveira, te calé desde el principio. Este sería el principio, ¿vale? 14 de agosto del año 2021, escuchar a todo un referente en este mundo de YouTube como es Javi Oliveira, dedicarme y desearme todo lo mejor en esta nueva andadura, me pone los vellos de punta, qué generosidad la tuya, gracias Javi, esto sí es compañerismo, otro del mismo día, del mismo día, sí, ¿no? 14 de agosto del, del año 21... Javi Oliveira, gracias por tus palabras. Aquí me tendrás para lo que necesites, aunque seguro que yo no te necesitaré mucho más. Lo, lo dicho, muchísimas gracias, compañero. ¿vale? Este tipo de cosas, este tipo de cosas, eh, bueno, fue la que, eh, gracias a la ayuda que en su momento le dio, le prestó Javi, pues Diego, oye, mmm, si es verdad que Diego fue algún día un canal de YouTube, no recuerdo si era el de Juan Javier de Javi o el de los dos, eh, pero bueno, él se interesó por, oye, ¿y cuánto ganáis? Y ¿Cómo estáis? ¿Y esto cómo es? Y. Y bueno, pues Javi le, le echa una mano, siempre generoso, con todo el que se le acerca, sin pedir nada a cambio. Eh, Javi suele ser así, ¿no? Entonces, bueno, al final, para que veáis, te calé del principio, decía en el directo de ayer, ¿no? Más cositas, más cositas. Que él no ha dicho, él no ha dicho que, a ver, simplemente pues, como fotógrafo puede poner en duda. Yo no te digo que no, digo si yo no te digo que no, me puedas poner en duda. Está muy bien el entrecomillado del tu titular eh, exclusiva mundial, caso Daniel Sancho. No es él. Aquí está las pruebas. Ostras. No mostraste pruebas. Simplemente viste tu opinión sobre una fotografía. No mostraste pruebas. Bajo tu experiencia, sí. Pero es que bajo tu experiencia como fotógrafo, eh, bueno, puedes, puedes comentar, pues, pues bueno, no se me parece del todo, o tal o cual, eh, o no son sus entradas, ¿no? Como he visto por ahí en otro canal. Si te quieres parecer a ese tipo de canales, perfecto. No, de verdad, yo siempre he dicho que a mí el rollo de la música, el show, de pegar gritos, si no me parece mal. Eh, pero en temas serios, tío, uff, en temas serios sí que es verdad que ahí yo no, no jugaría mucho con esto, ¿no? Mira, lo de María Cuatro Patas y tal, me lo pude tomar a risa, no me gustó, por supuesto. Mmm, Esta creo que también fuera de contexto, pero en un tema tan serio, ¿sabes? No es él. Uf, me da a mí que no, me da a mí que no. Si no me gustó lo de María Patiño, pues, pues esto aún menos, que ya es un tema bastante serio. Pero bueno, vamos con el tema de Mike Vázquez. Vamos con el tema de Mike eh, vamos a ver qué, qué, qué te ha respondido y qué ha sucedido, ¿no? Vamos a reaccionarlo. Muy educado, muy educadamente, me dijo, querida compañera. ¿En qué momento he dicho yo que Frank cuesta cobre de las autoridades tailandesas para estar atacando a los medios de comunicación? Y entonces Diego Rabal lo que me invitaba es a volver a ver su directo. Quiero deciros que este mensaje que me deja Diego, que por cierto, con mucha educación, todo hay que decirlo... Te cuento un secreto, más del 60% de los productos que vende Amazon no los vende. Es, eh, él está ejerciendo lo que se llama el derecho constitucional a la rectificación. Eh, no me ha amenazado con una demanda, no. Simplemente me ha dicho, oye, vuelve a ver mi directo, a ver en qué punto... De hecho, de hecho, en el directo de ayer de Diego Arrabal, insiste en que tiene que seguir rectificando. Yo, yo he dicho esto, esto que había entendido yo y lo había entendido el resto de medios de comunicación. Por tanto, yo que respeto la constitución española y he entendido perfectamente lo que él me estaba pidiendo, solicitando, me está invitando a hacer. Por supuesto que, que voy a ser respetuosa con sus derechos fundamentales, porque a mí sí me gusta respetar los derechos fundamentales de la gente. Sé que me está pidiendo eh, muy educadamente pues, eh, eh, la rectificación para el caso de que proceda. Y hoy pues le voy a dar una, una respuesta educada de por qué los medios de comunicación, o yo en mi caso, así lo hemos entendido, porque ya he visto comentarios. Esto se parece a ¡Sálvame! No sé qué. ¡No, no! No se equivoque. Sálvame hacía lo contrario. No respetar los derechos constitucionales. Pero antes de entrar a. a... Bueno, yo ya el tema de sálvame, mí y no chargota, ¿no? El tema de sálvame. Precisamente que los que más utilizan esa palabra son los que más se parecen a Salvame, ¿no? Eh, de no respetar, de, de insultar, de, de intentar responder sin argumento eh, a la otra persona, en fin. Analizar qué fue el directo de Diego Arrabal y por qué todo el mundo entendimos esto, que ahora se lo expondré a Diego y supongo que él después en algún directo suyo aclarará lo que... Como el tema de Yuji, o sea, Javi le dio un repaso sin nombrarlo, ¿no? Eh, al final no estaba bien informado. Eh, Yuji estuvo ahí en la cárcel de forma injusta. Eh, era un juez el que lo encerró, la encerró de forma injusta. Eh, un juez corrupto. Luego entró otro juez que fue el que la escarceló, ¿no? Es decir, si no se saben esas cosas eh, y, y quieren sembrar la duda ahí sobre algo, algo negativo que hay ahí, pues evidentemente es imaginarse, ¿no? Cuando realmente, si tienes un pique con Frank, pues oye, pues habla de Frank, pero no habla de la familia, ¿no? que tenga que aclarar si lo considera conveniente. Eh, bueno, quiero deciros que la polémica es entre Daniel Sancho, Fran Cuesta y los medios de comunicación continúa. Yo creo que, mmm, ¿sabéis qué pasa? Que este caso mmm, ha llegado hasta tal punto de interés mediático que va a ser completamente inevitable disculpar los ruidos de la calle, pero siempre que me pongo a hacer directo, siempre, siempre, pasa el camión mmm, a desinfectar los contenedores de mi calle. Yo creo que eh, el ayuntamiento de mi ciudad eh, me tiene localizada por GPS. Ya ha entrado Maica, los camiones a desinfectar. Hombre, marcha <laughs> el camión. Buen viaje. Una cosa es informar y otra cosa es estar todo el día haciendo críticas a la policía, a la investigación, a los jueces, y sobre todo a la monarquía tailandesa, que yo creo que aquí los medios de comunicación que están metiendo a la monarquía de por medio, eh, no, de verdad, si ya estamos hablando de que los medios de comunicación con el tratamiento de este tema le están haciendo un flaco favor a, lo, a la familia, ya meter de por medio a la monarquía, ya es que me parece heavy metal. Porque mirad, yo en mi canal, que vivo en España, que es un país democrático, os voy a hablar a calzón quitado. Muchas noches no tengo de lo que tengo que tener. O sea, no tengo de lo que tengo que tener, Rocío Carrasco que. Ah, no tienes coño. Yo gracias, Rocío, no tengo coño para hablar sobre noticias de la prensa española, el divorcio, de Cristina y tal, porque yo me he dado cuenta de, no sé por qué, cuando se trata el tema de la monarquía española se produce una crispación, que es una cosa que quiero evitar a toda costa. Porque es que si aquí que en España somos una democracia, nos caldeamos cuando entra en juego la palabra monarquía, imaginaros en Tailandia, que poco menos que allí el monarca es, bueno, eh, Dios reencarnado. Pues Sí, bueno, allí en Tailandia no, no es como aquí. Aquí igual hay. A ver, aquí en España hay gente monárquica, pero bueno, no. A, aquello es casi más que una religión, ¿no? Eh, el rey. Entonces, es mirado de otra manera. Aquí casi, casi, pues imaginarse, ¿no? A, a, por ejemplo, al rey Emerito, incluso le, aquí le hacen memes y tal, ¿no? Que, que os voy a contar que no sepáis. Hombre, si es que Franco está, yo pienso que las críticas que le está dirigiendo a los medios de comunicación son muy lógicas. O sea, ¿qué favor le estás haciendo tú a la familia de Daniel Sancho cuando te metes en el pantano de empezar incluso a tirarle coces a la monarquía de Tailandia? Cálmense un poco, cálmense, cálmense. Yo ya no sé. No sé, empezamos diciendo que cadena perpetua, hayan han pedido pena de muerte, calla, pucha coño, que al final van a inventar penas que, que ni existen, ¿eh? del cabreo que están pillando. Pero bueno, en resumidas cuentas, eh, Frank ha vuelto a salir en los medios de comunicación para comunicarnos. Hace unos días, la policía tailandesa dio una rueda de prensa informando sobre los detalles de su investigación. Bueno, pues por lo visto, esta rueda de prensa. Está poniéndolo todo en contexto para, para ahora ¿vale? hablar del tema de Diego Arrabal. Fue un auténtico bodevil, fue un desmadre. Fue poco menos que el plató de Sálvame, pero el plató de Sálvame en sus peores tardes, un ¿vale? Eh, fue Pensaron que esa rueda de prensa se la daban a ellos exclusivamente, mínimo respeto hacia. El parque de Doñana está en peligro, en un peligro muy real. Yo me imagino. Bueno, me voy a saltar un poco lo que es el, el contexto y ahora la respuesta a Diego Raval. A la policía allí de Tailandia, dando la rueda de prensa, Niñon Usted los traductores? O sea, ¿usted dónde cree que está? ¿En los juicios de Nuremberg? ¿Eh, ¿Cree usted que está en la ONU? ¿En las Naciones Unidas? Muchísimas gracias, Ana María, por el bizum. Si usted no entiende el tailandés, que, que se comprende, se comprende. Traiga usted un traductor, pero ¿cómo me va a exigir a mí que yo ponga traductores? Y claro, traductores para España no, los tendré que poner para los medios de comunicación de todo el mundo. Bueno, que estaba la policía mirando que se le salían los ojos de las órbitas. Y luego también una práctica que es aquí muy habitual de los, eh, de los medios de prensa, que es hacerle al personaje público 300.000 veces la misma pregunta, o sea, la o faltarle el respeto, que el policía no te va a contestar, no te va a contestar mal. ¿eh? Después, a nivel judicial, que en lugar de decir, bueno, vamos a ver, ya ha terminado la investigación por un papelucho asqueroso eh, que estaba metido en una bolsa semejante a, la bolsa, a las bolsas que encontraron en el basurero, y van metiendo la cabeza por todo tipo de... Noticias hay. Lo único que pasa es que nos vamos a, a la vida muelle. Bueno, en resumidas cuentas, eh, me, me, he reído, me he reído, con las palabras de, de Francuesta cuando dice que en, que en España los medios de comunicación españoles solo quieren Morbo Carnaza y el canutazo. <laughs> morbo Carnaza y el canutazo y el canutazo. Totalmente de acuerdo. Yo me lo paso pipa con este personaje porque como no tiene. Sí, sí, totalmente. No tiene filtro. Habla, habla, con la verdad. Me parece como como dijo ayer Maika, que. Una persona muy íntegra, nunca va buscando el lucro. Siempre, oye, tiene una obsesión con el tema de, lo, de los animales y tal, que, que para ellos es lo único que quiere el dinero en muchas ocasiones. Eh, se conforma con lo que ganan sus programas y tal, con lo que gana en la televisión, cuando está. Eh, bueno, ahora tiene un, un programa, un proyecto en YouTube que según dijo Maika no está monetizado. No sé si es verdad o no, no, no tengo ni idea, pero bueno, este o no está monetizado, en su derecho está, evidentemente. Filtros y suelta las verdades por su boca conforme se le van ocurriendo la verdad, pero eso sí, ¿eh? porque ahora trataré el tema, ¿eh? contratado por autoridades tailandesas, una persona que se expresa así tan al calzón quitado, ya os digo yo que, que no. En fin, em... Familias que están sufriendo, eh, que mm, gente con un poquito de cerebro tendría un poquito de cuidado a la hora de manifestar ciertas cosas que, que yo he ido escuchando por ahí eh, y he leído por ahí. Pero bueno, Frank Cuesta mm, lo está advirtiendo, lo está advirtiendo, que dejen de tocar los cojones. Que lo mejor que pueden hacer los medios de comunicación es retirar a los periodistas que tienen allí en la isla de Tailandia y ya cuando se celebre el juicio que vayan para allá, pero que no estén todo este tiempo tocando los huevos y entorpeciendo la investigación, porque al final se va a liar y se va a liar a lo grande. Bueno, esto lo había dicho yo en alguno de mis vídeos, totalmente de acuerdo con Esta, ¿no? Eh... Eh, es que ahora mismo, de verdad, se metieron hasta la cocina, ¿no? Eh, como se suele decir en el fútbol, se metieron hasta la cocina y nunca mejor dicho. Se metieron hasta. O sea, días después, caso tres días después de, del asesinato, se metieron en la casa. Eh, bueno, en la que en la que estaba. Eh, en la que sucedió todo, ¿no? Pero bueno, eh, como dice Franco, esta era lo que les dé la gana. Y ahí está la familia sufriendo. Sabéis que el diario El Mundo, todos los fines de semana, eh, los sábados, tiene una sección que se llama era un personaje anónimo señora y entiendo perfectamente que haya hecho declaraciones no es para uh, ¿eh? una madre es una madre y viendo toda ah, española en Tailandia pues sí pues claro ahora lo que procede eh, lo que ha dicho el director de prisiones ahí en la prisión estupendamente bien estando allí en yo invito a todo el mundo a que, si alguna vez hablo de algo y alguien se siente aludido y considera que yo no he dado bien la, la información, la opinión, por supuesto que uno está en su derecho, es un derecho constitucional, además de solicitarle a una persona con educación, como hizo él conmigo, querida compañera, para que me vuelva a ver el vídeo a ver si es que yo mmm, no. Vale, ahora ya, ya empieza con el tema de Abarrabal, ¿no? Bueno, le solicita una rectificación, eh, como es de ley, y de, se lo hace saber de forma pública. Y ella, pues bueno, revisa el directo y pasa a lo siguiente entendido bien lo que ha querido decir. Entonces, hoy le voy a explicar a Diego Raval también con la misma educación, porque somos compañeros, por qué los medios de comunicación, que yo no he sido la única, yo le invito a que busque su nombre en Google y mire la polémica, cómo se ha cubierto su polémica con Fran Cuesta, es como todos los medios de comunicación han entendido lo mismo que yo. Entonces, mmm, aquí pasa algo, porque claro, mmm, hay un dicho que... Es lo que os digo, eh. no, no es que lo hayamos entendido, aquí está el titular, no es él, aquí están las pruebas. Sí, el entrecomillado te puede salvar de una demanda, pero... Al final también lo que dices en el vídeo es que yo para mí que no es él. Si tú dices tú para mí que no es él, eh, tú estás vendiendo que no es él. Para ti bajo tu no sé qué, por ser fotógrafo, pues no es él. Pues ya está, lo estás diciendo, claro. Y es claro que es tu opinión, claro que tú tienes tu... Eh, tu forma de, de ver las cosas, porque eres fotógrafo y puedes, y puedes ver cosas que nosotros a lo mejor no vemos, pero, pero le cheques, que son unas imágenes que tú no tienes los vídeos y las pruebas completas. Eh, o sea, no te puedes cargar la investigación de una policía entera por, por una foto. Que dice que si todo el mundo nada en dirección contraria como tú nadas, pues no sé, a lo mejor el loco eres tú. Eh, no, pero no, es un dicho, ¿eh? No empecemos. Bueno, el caso. ¿Cómo se llega a esta conclusión? En primer lugar, Diego Raval, llegamos a esta conclusión por el título del vídeo. En el título del vídeo tú pusiste Escándalo, Francoesta, corrupción política tailandesa Bueno, tú cuando le vas a dar click a un vídeo O sea, lo primero que, que ves es el título Y cuando en el título pone Escándalo, Francoesta, corrupción policía tailandesa Pues yo creo que todo el mundo entendemos lo mismo, ¿vale? Que Diego Arrabal nos va a hablar sobre un escándalo Que tiene que ver con Francoesta Y que está relacionado con algún asunto de corrupción en la policía tailandesa ¿eh? Yo pienso que el título hablaba por sí solo eh, Evidentemente, damos... Por muchas comillas que pongas ahí, el título del el título todos a clic diciendo, coño, a ver qué nos va a contar Diego Ramal, a ver qué escándalo ha descubierto sobre Fran Cuesta que pudiera tener relación con un asunto de corrupción de la policía tailandesa. ¿eh? Ya de por sí, o sea, no es un vídeo que tú vayas a ver donde piensas que una persona va a dar una opinión. Piensas, cuando le haces clic, que una persona te va a contar algo, te va a destapar un grave escándalo claro. de corrupción de la policía tailandesa que tiene que ver con Fran Cuesta. Lo pone en el vídeo, en el título del vídeo. Así que esto fue yo... Llamado Clickbait, ¿vale? En, en breve, breve resumen. Creo que el primer indicio que tuvimos en cuenta todo el mundo, pues para llegar a la conclusión de que se acusaba a Franco Esta de cobrar de las autoridades tailandesas. Esto fue lo primero, el título. Después, empieza eh, el directo hablando sobre mmm, las críticas que Franco Esta le ha hecho a los medios de comunicación españoles. Y, eh, bueno, esta narrativa la acompaña con frases del tipo: eh, Tú sabes, o sea, yo sé lo que hay detrás. ¿Mm? Está diciendo, cuando dice yo sé lo que hay detrás, está diciendo que cuando Frank Cuesta está criticando a los medios de comunicación y está llamando a la calma para que no se produzca un desaguisado con Daniel Sancho en prisión o con la familia cabreando allí al personal, él sabe que hay algo detrás. Es decir, que no es una crítica objetiva ni sana lo que él está haciendo, sino que verdaderamente hay un motivo oculto, esto lo dice él en el vídeo expresamente, yo sé lo que hay detrás, hay un motivo oculto que hace que Frank Cuesta actúe así, ¿eh? que evidentemente ese motivo oculto ya venía anunciándose en el, en el título del vídeo, escándalo, Frank Cuesta, corrupción de la policía de esa bien esto a ver sembrar la duda sobre algo y dar a entender eh, o oh, no decir nada pero dejar a entender que hay algo turbio algo oculto, algo feo algo sucio evidentemente no deja en buen lugar a Frank Cuesta, cuando realmente el único que ha hecho es entrar en los canales de youtube en los que ya había entrado meses anteriores para otro tipo de cosas de, 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 de temas de youtuber y cosas de esa nunca ha tenido problema por entrar ha entrado en canales de varios compañeros y, y bueno, gracias a esa confianza, pues eh, oye, pues, pues están entrando ahora de forma gratuita para dar su opinión bajo su experiencia eh, de forma gratuita. Luego se están haciendo eco las televisiones. Sí. Eh, entonces, cuando decía, no, es, es lo que quiere, es casito de las televisiones. No, no, es que él ha rechazado a las televisiones. A él le han ofrecido dinero y al final está saliendo a las televisiones, pero por los, cor los cortes, los clips de YouTube. Entonces tampoco entendí eso que dijo Diego. Por eso deducimos, deducimos claramente que lo dice él por la boca, vamos. Segundo, eh, a continuación, después de decir que él sabe lo que hay detrás, dice que bueno, que a estas alturas de la película, eh, él ya es, está muy mayor que es lo mismo que decir que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? A estas alturas de la película, yo ya sé lo que hay detrás, a estas alturas de la película yo ya estoy muy mayor, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pues claro, todo el mundo se nos hacían los dedos huéspedes diciendo, pero habla ya, cuéntanos qué es ese escándalo que nos tienes que contar de Frank Cuesta, que está relacionado con algún asunto de corrupción de la, de la policía tailandesa, y que sería el motivo, el motivo de que él criticase a los medios de comunicación españoles mmm, en este asunto. Y dice, a continuación... Hola, ¿creéis que estáis preparados bien. para todo? Que parece que lo ha contratado la policía tailandesa. Claro, si tú pones en el título Escándalo, Fran Cuesta, corrupción de la policía tailandesa, introduces hablando sobre las críticas que Fran Cuesta le dirige a los medios de comunicación, pero dices, atención, que hay un motivo oculto. No se crean a Fran Cuesta, que yo sé lo que hay detrás. A estas alturas de la película yo ya estoy muy mayor. Sí, pero todo esto, vale también es verdad que a todo esto hay que sumarle que todo esto dicho durante tres cuartos de hora. O sea, sembrando dudas durante tres cuartos de hora. Porque claro, lo, lo, yo respeto que cada uno lo directe como quiera, ¿no? Pero sembrando la duda eh, sobre que tiene algo sucio oculto eh, Francuesta durante tres cuartos de hora. A ver, el diablo más por viejo que por diablo, ¿eh? Parece que este cobra de las autoridades tailandesas. Pues hombre, Diego, lo has dicho blanco y en frasco, ya sabemos que tú no lo vas a decir directamente porque Franco esta te podría meter una demanda, quiero decir que tontos tampoco somos los demás pero lo has dado claramente a, a entender, no solamente con la frase, sino con el preámbulo, porque después, a lo largo del directo, sí que hay un momento donde él explícitamente lo afirma, lo dice, ¿vale? Franco, esta es el vocero de las autoridades tailandesas. Y entonces, Diego, lo que te decimos. Recuerdo, lo puse, lo puse, lo puse en una miniatura, hablé de este tema y, y recuerdo que, que dijo lo del vocero porque lo puse en una miniatura. Eh, son sus palabras exactas, literales. Por lo que te digo yo es que si tú quieres que nosotros no entendamos esto, porque a lo mejor has querido decir otra cosa, que luego nos aclarará, digo, ¿qué ha querido decir con esto? No utilices el verbo contratar. Contratar es un verbo que se utiliza coloquialmente para dar a entender que una persona está haciendo un trabajo, ha sido contratada a cambio de una remuneración para hacer algo a cambio de dinero, a cambio de una remuneración. El verbo contratar no lo hemos elegido nadie, lo elegiste tú en tu vídeo. Otra cosa es que tú hubieras dicho, Diego, que Frank Cuesta le está haciendo un favor. Escucha, le está haciendo un favor a las autoridades tailandesas porque él vive allí y, bueno, eh, no quiere tener problemas con la policía e incluso le viene bien caer bien. Entonces el tío va y le hace un favor, ¿vale? Pero no utilices, el verbo contratar lo utiliza Diego Arrabal. Entonces, el verbo contratar coloquialmente, ya me, ya me dirás, se utiliza para dar a entender que una persona... Hace un trabajo a cambio de una remuneración uh -huh. El caso es que si Diego Arrabal no ha querido decir esto Que por eso os estoy argumentando Que lo entendí yo así, yo y todos los medios de comunicación uh -huh. A lo mejor tendría que haberse explicado mejor Esta es la primera acusación Es que realmente el que tiene que rectificar Sus propias palabras sería en tal caso él Que le hace a Frank Cuesta Y yo creo que se, le ha, se la he aclarado también educadamente Vamos con la segunda acusación eh, Diego, que ya que me he visto entero tu vídeo Con más detenimiento y punteándolo eh, Quiero que razones, ¿vale? En, en un tema uh -huh. Tú has dicho que Frank Cuesta está ardido porque claro, como él ha estrenado su documental en YouTube, los medios de comunicación no le hacen ni puto caso. Wow, wow, wow. wow. Aquí, aquí, aquí le da un repaso. Eh. Qué brutal. Y entonces, como al señor no le hacen ni puto caso, pues el señor mmm, está on fire, ¿vale? Eh, se ha puesto más caliente que los palos de un churrero, que la moto de un hippie, y lo que hace es despoticar. Bueno, esto eh, mmm, no lo has pensado bien. Esto no lo, no lo has razonado bien. Porque mira, yo te explico. Que además Franco Cuesta esto lo, lo, lo ha verbalizado. Lo ha verbalizado. Él lo que está molesto es que los medios de comunicación lo estén constantemente llamando y molestando para sacarle unas declaraciones sobre el caso de Daniel Sancho, pero eh, no sobre el documental que él ha estrenado, no por nada, no por nada, sino porque él a través de ese documental lo que quiere es incentivar que las personas se tomen interés por el refugio de animales que tiene. Y quiero deciros una cosa, el canal de Cuesta está desmonetizado. No es como, por ejemplo, cuando me ves a mí, que te empiezan a saltar anuncios. Él está desmonetizado. Él no cobra dinero por... Pero bueno, aparte lo que le da coraje a Frank Cuesta evidentemente es, me llamáis siempre cada vez que os hace falta algo en relación a Tailandia o a los animales, cuando os hace falta algo, eh, que ha sucedido a algún hecho grave de ámbito nacional que, que está muy sonado, me llamáis siempre para que, que os dé mi, mi opinión, incluso pagándome, pero no, no me preguntáis, oye Frank, ¿cómo van tus proyectos?, ¿no? Una por otra, un poquito, ¿no? Ya no por mí, sino por, por los proyectos que yo tengo que quiero llevar a cabo. No me vendría mal esa promo. Entonces, como ve eh, que son tan sucios la, las televisiones que solamente lo llaman eh, cuando les conviene para ganar dinero, lo quieren usar para ganar dinero, pues él dice: No, perdona que te diga, pero no. Llevo a lo mejor dos años que no me llamáis. Y ahora por este asunto me llamáis. Y no os habéis preocupado en estos dos años de preguntarme: oye, ¿cómo lleváis el proyecto? Te queremos hacer una entrevista cómo va la cosa, eh, no me ayudasteis con, con el tema de Yuji, en fin, todas estas cositas. Por subir vídeos a su canal de YouTube. Pero fíjate, Diego Arrabal, aquí te has equivocado. Porque Frank Cuesta podría haber aprovechado que todos los medios de comunicación lo estén llamando sin parar para arrancarle declaraciones y entrevistas por el tema de Daniel Sancho, él las podría haber aprovechado. Y entonces dice, bueno, pues yo voy a hacer unas declaraciones sobre Daniel Sancho, una entrevista, y apro aprovechando... El pisuelga pasa por Valladolid. Como quien no quiere la cosa, hago promoción del documental que estoy haciendo en mi canal de YouTube. Lo podía haber hecho perfectamente. Cobrar, promocionarse y tal. Ha preferido hacerlo por canales de YouTube gratuitamente y listo. Tira queen. Como decía chiquito de la cazada, te das cuenta como tu argumento no se sostiene. Es decir, Frank Cuesta... No necesita pegar coces contra un tabique para que los medios de comunicación hablen del documental que está subiendo a YouTube. Él, simplemente, con hacer declaraciones y con dar entrevistas, hablando del caso de Daniel Sancho y dejando caer que está subiendo el documental a su canal de YouTube, ya tendría la publicidad y la cobertura de los medios de comunicación españoles. No necesita, no necesita reclamar la atención de ningún medio. Ya la tiene. Los medios de comunicación no cesan en llamarle. Sin embargo, el señor es un tío bastante íntegro y bastante honrado, ¿vale? Que prefiere. Eh, es que las personas que son íntegras se las nota. O sea, cualquier otro hubiera dicho, pues, bueno, ahora que me están todo el mundo llamando para arrancarme unas declaraciones sobre Daniel Sancho, miel sobre ojuelas, la ocasión la pinta en calva, yo voy a empezar. Y no solamente... Bueno, haría una gira, ¿no? Yo creo que cualquiera que le hubiera pasado lo de Franco Echa, bueno, hace una gira, hoy Antena 3, mañana Telecinco y mañana la radio, pasa mañana la radio, en fin, se hubiera dado eh, una vuelta, pero, pero bueno, se hubiera lucrado, pero bien, ¿no? Se hubiera enriquecido, pero bien. Voy a publicitar mi canal de YouTube que estoy subiendo eh, el documental. Es que voy a cobrar las entrevistas. Vamos a ver, Frank Cuesta podría haber ganado muchísimo dinero, muchísimo dinero, si se hubiese prestado al juego que le están ofreciendo ahora mismo los medios de comunicación. Entrevistas, exclusivas, declaraciones, cobrando como todo el mundo, cobrando. ¿eh? Y luego ese dinero, él lo podría haber destinado a su refugio de animales. Por ejemplo, mm. fijaros si es íntegro, que. Mm. ¡Qué grande! En Lowi mejoramos nuestras tarifas con 5G para tu móvil y un. Segundito. Eh, no sé cómo explicarlo, que su refugio de animales sea un lugar limpio, físico y mentalmente. Físico y mentalmente. No el dinero ganado de cualquier manera es lícito. Y aunque la, el destino del dinero pudiera ser una justa causa, como es por ejemplo el refugio que tiene de los animales, como prestarse al juego sabiendo que hay familias que están sufriendo, y no solamente la familia de Daniel Sancho, sino también la familia de este cirujano colombiano, prefiere no salir de la mucha, la poca o la mediana miseria que tenga allí, con todo el gasto que tiene con todos esos animales, ¿eh? prefiere continuar siendo ¿eh? pobre a decir, bueno, pues ahora me voy a hinchar a cuartos. Y encima voy a hablar y voy a promocionar mi documental. ¿eh? ¿Te das cuenta, Diego Rabal como ahí te has equivocado? Te estás equivocando mucho, la verdad que te diga, sobre la personalidad de Frank Cuesta y quién es Frank Cuesta. Más bien... Más bien lo que me ha parecido a mí, y esto lo digo con los máximos respetos, es que el que en realidad está como ardido ¿eh? Eh, es Diego Arrabal. ¿Qué es lo que ha pasado? Fran Cuesta... A ver, a Diego Arrabal cada vez que viene un tema, pues, pues normalmente le va bien, pero porque, a ver, tiene, tiene, tiene sus estrategias en YouTube, ¿no? Eh, estas estrategias de última hora, de, de tenemos todas las pruebas y estas cosas, y le funciona bien. Y bueno, lo que no se esperaba a lo mejor que, que otros compañeros, pues... pues Oye, simplemente con esfuerzo, ¿no? De que hayan traído compañeros, de que hayan traído expertos, de que se hayan preocupado por traer a gente que nos puedan explicar, porque nosotros pues no, 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 no conocemos, ¿no? Incluso algún que otro compañero, como el propio Javi, le ha, le ha adelantado en, en YouTube, ¿no? En, en cuanto a seguidores, eh, que ha hecho mil en lo que lleva de mes, una brutalidad. Pero claro, miradlo, es que no para de traer a gente eh, a su canal de YouTube, pues porque al final él no es experto, en criminalística, y, y bueno, entre una cosa y otra, pues ha llevado a varios expertos para, para tratar estos temas, al igual que estamos haciendo varios compañeros más, como, como en este caso, yo que, que bueno, esta tarde tengo también a, a, a un youtuber que entiende criminalística, que le encanta ese tema, y bueno, lo voy a tener esta tarde y seguiré trayendo a gente mientras que yo los temas no los tenga, no los tenga bien eh, o sea, no, no entienda yo bien del, del tema, ¿no? Y se me escapen algunas cositas, pues yo seguiré trayendo a gente, es lo lógico, ¿no? Entonces, pues, eh, pues que yo sí lo veo un poquito picado y ardido, porque hay otros que le están funcionando mejor el tema a Daniel Sacho, pero oye, no pasa nada, ¿no? Eh, creo que mientras que se haga con respeto, que es aquí un poco lo que, a lo que le ha forzado Maika a tener que, que decirle a Diego Arrabal que no lo está haciendo bien, eh, pues evidentemente. Al final eh, lo está dejando en mal lugar, pero porque él mismo es el que le ha exigido algo que no podía exigirle. No le puedes pedir una rectificación de algo que no se ha hecho bien, de algo que no has hecho bien, Diego. Eh, critica, pone en solfa un vídeo que él tiene, que tiene Diego Arrabal en su canal, donde él coge unas imágenes de unas cámaras de seguridad de un supermercado, donde aparece presuntamente, aparece presuntamente eh, comprando Daniel Sancho una serie de, de herramientas y de utensilios que posteriormente se utilizaron en, en, la, en la comisión de este delito. Vale, eh, Franco está lo que critica es que Diego Arrabal hiciera un vídeo negando que la persona que salía en estas imágenes eh, era Daniel Sancho. Esto lo ha criticado Franco esta. Lleva razón, lleva razón. Mira, es lo que os dije, eh, creo que creo que era este directo, no es él. Aquí están las pruebas. Ostra, tío, tú eso, eso no es un clip bay con un castillo, es que eso es lo siguiente, ¿no? Por mucho que ponga el entrecomillado, de a mí me parece que no es él. Yo como fotógrafo, claro, agarranta eso, Te eh, marcas un directazo. Lo entiendo. ¿Sabéis el por qué? Y eh, esto digo, te lo digo con los máximos respetos, ¿vale? Un fotógrafo, un fotógrafo puede dar una opinión perfectamente, ¿eh? sobre lo que le parecen unas cámaras de seguridad y lo que se ve en unas cámaras de seguridad. Un fotógrafo, un técnico, cualquier entendido en la, en la materia. Si sí, yo no digo que no, pero en un asunto tan grave como este, donde... Es a lo que yo iba desde el principio del vídeo, que yo veo muy bien eh, la salvamización de un canal de YouTube, que se grite, que gracias por hacerte bien, y todas estas cositas, yo lo veo bien, que la música, insisto, yo siempre lo he visto bien, que cada uno lleve su canal a su manera, si sí, eso lo veo bien. Eh, e incluso que, que bueno, esto es de última hora, Antonio David, no sé cuánto. Pa, esas ya, te las, ya te las entenderás tú con, con Antonio David o con quien sea o con Marta Riesco, ahí yo ya no me no entro ¿no? en esos temas. Pero en temas serios sí que es verdad que encima pides una rectificación a una compañera, que, en la cual eh, el que debe de rectificar es él, pues imaginarse, ¿no? Eh, mm, se, se, eh, se están jugando penas de un calibre importante. No deberíamos opinar sobre esto. Y voy a explicar el por qué. Cuando en la justicia se quiere impugnar. Bueno, sabéis que no debéis de saltaros los anuncios, pero yo es que estoy reaccionando, ¿vale? Pero no se deben de saltar ah, malos. Que malos. esto se hace. Lo que se contrata es lo que se llama una pericial antropológica, ¿vale? Que requiere mm. una titulación especial. Porque es que estamos ya también como. Y aparte de esa titulación especial, eh, de, de, de conocer la silueta, los cuerpos y tal, eso no significa. Eh, que lleve la razón absoluta. Significa que tiene una visión, porque ha estudiado eso, y tiene una visión mejor que la nuestra para saber o conocer si ese sería el cuerpo eh, de Daniel Sancho, si es él o no es él, pero que tampoco te lo puede certificar 100%. Es decir, no tiene la verdad absoluta, ¿no? El corrillo de expertas de la carrota corredera se hace una lo que se llama una pericial antropológica, uh -huh. se compara la antropología de la persona con lo que aparece en esas cámaras de seguridad. Esto lo hace muchísimas gracias por el vice Humana María. Esto lo hacen eh, expertos, personas que tienen la titulación suficiente, que es mucho más que la de ser fotógrafo, y se presentan uh -huh. como periciales en los juicios, ¿eh? donde de hecho son periciales que valen más de 4.000 euros. ¿eh? Más de 4.000 euros son periciales carísimas para personas que impugnan que sean ellas las que aparecen en ciertas imágenes de cámaras de seguridad que han sido captadas. Esto pasa en los tribunales. Pero pero un fotógrafo, una letrada como yo, no me debo pronunciar sobre eso, a mí no me falta, a mí me falta, aunque yo esa prueba la conozco porque la he encargado incluso en temas míos, eh, a mí me faltan conocimientos, titulación, para poder decir que una persona es o no es el que aparece en unas cámaras de seguridad. Si es para irme de las rocitrolas, pues, pues bueno, y del fidelisto, pues jajaja, pero si es en un asunto serio donde hay un fallo eh, El mismo ejemplo que yo estaba poniendo, que una cosa, una cosa yo no me voy a meter, si... si... Si Diego va a poner... Es, que, que los ha puesto, de hecho, algunos titulares con Diego Raval, con Marta Riesco... Eh, bueno, el de cuatro patas de, de, del otro día de, de María Patiño... Uf, a ver, yo ahí... Está feo, tal, cual... Pero bueno, estamos hablando al final de que tiene un pique con este, con el otro... Y que quiere dar la noticia a su manera... Pues a mí me da exactamente igual... Ahora, en un tema tan serio y que exija a una compañera eso... Pues evidentemente quiero que es noticia para poder reaccionarlo, ¿no? Y una persona que se está jugando una pena criticarlo. de un cierto calibre, pues a mí es que esto me parece una aventura, una aventura. Y Franco esta hace muy bien en criticar esto, es más, lo critico yo. Pero en cualquier caso, si es una opinión que ha dado Franco esta, que no le parece bien, que no le parece creíble y que además le parece pues como un circo lo que está montando Diego Arrabal. Bueno, es su opinión, es su opinión y es tan válida como cualquier otra. Pero Hubiera sido más sencillo que hubiera cogido, eh, que claro, que hubiera cogido Diego Arrabal y lo hubiera desmontado de alguna manera con argumento. Pero no de la forma que lo hizo. En asuntos serios, judiciales, yo creo que las personas deberíamos de saber, y esto es una crítica sana que hago, ¿dónde están las líneas rojas? ¿Dónde estamos ya caminando en el filo de la navaja? ¿eh? Porque si no, nos vamos a convertir en la coach del palo, ¿eh? que con un palo atizaba contra una pizarra y te decía, vamos, que si tienes un ojo para acá es porque estás pensando no sé qué, la nariz torcida es porque mientes, y si tienes una joroba es porque estás ocultando dinero bajo la mesa. Y te decía hasta de lo que te ibas a morir. Cálmese, señora, cálmese. Ay, qué, qué momentos gloriosos nos dio Sálvame. Eh, y ya, mm, la, ya, la tercera parte la tercera parte de la aclaración. Yo invito a todo el mundo que quiera bucear más en, 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 esta, en esta polémica que me parece mm, interesante. Es eh, pasarse por el canal de Telesalseo. Vamos a ver, Javi Oliveira, que conoce muy bien a Franco Cuesta, ha subido un vídeo que se llama A ver si dejamos en paz a Yuji. Eh, esto es independiente de cómo te caiga la persona que tiene este canal. Lo que importa es la información. A ver si dejamos en paz a Yuji. El vídeo es una obra de arte. Yo recomiendo que lo veáis. Porque es tremendamente acertada las palabras de Javi Oliveira. Porque Javi conoce muy bien a Franco Esta y Vale, más o menos es lo que os he dicho antes. Eh, Diego Arrabal habló sin, sin, sin saber la información que había, eh, dando a entender que, que bueno, Yuyi estaba ahí metida y que sabía cosas y, uy, qué que raro y que, que, como que escondía, cuando realmente al final, pues bueno, fue un, un juez corrupto el que la metió y un juez normal el que luego la, la escarceló, ¿no? se conocen, Javi sabe muy bien la trayectoria de Frank Cuesta y lo que ha, y lo que ha pasado, lo que ha sufrido con el tema de su exmujer Yuyi. Vamos a ver, una cosa en el vídeo de Diego Raval que me parece eh, que se ha pasado a tres pueblos es que eh, porque una persona a ti te haga una crítica uh -huh. sobre un vídeo donde tú niegas unas cámaras de seguridad, lo que tú no puedes hacer es atacar a su exmujer. Es como si yo, para hacer este directo... Esto ha sido muy hablado en el directo de ayer de Diego. Está poniendo un ejemplo. Aquí Maika está poniendo un ejemplo. En ningún caso quiero ofender. Está poniendo un ejemplo similar a lo que ha hecho Diego. Le molesta lo que ha dicho Fran ataca donde más le duele con la familia, ¿vale? Porque no deja de ser la madre de sus hijos. Entonces yo lo que ofrezco... Son... Yo, yo hago este directo, ¿vale? Entonces yo le ofrezco a Diego Arrabal porque él me lo ha pedido los argumentos que yo he tenido para llegar a X conclusiones de lo que él ha dicho en ese directo, pero se lo digo con educación y se lo estoy diciendo argumentándole. Yo lo que no voy a hacer es decirle... <laughs> Uy, Diego, yo para mí que lo de Gema López y lo de Mariló Montero, después de haber visto tu último directo, ya he perdido toda la razón. Ya. Argumentación cero, ¿no? Por haber visto tu último directo, ya no tienes perdido lo de Marilo Montero y Gema López. Cuando una persona hace esto, fuera. Porque lo que te está diciendo es que no tiene argumentos, porque en el vídeo, en un momento determinado en el vídeo de Diego Raval, él dice en un momento hablando de lo que le pasó a Yuji, la exmujer de Franco está, pues yo ya no sé qué pensar. Hombre, ¿cómo que no sabes qué pensar? ¿Cómo que no sabes qué pensar? Lo primero, ¿por qué metes a Yuji de por medio? ¿Por qué metes de por medio a una persona inocente en medio de un asunto tan truculento por un rifirrafe que ha sucedido por unas cámaras de seguridad? Es como si. Es que es lo que digo. Cuando tienes un rifirrafe con alguien, contra esa persona. Pero no, ve, no vengas ahora con la familia, tío. Ese, ahí está feo, está feo. Y yo ahora me pongo a hacer un directo y hablo de cuando tu madre se hizo un simpa. Y tú dirías, pero Maika, ¿qué tiene que haber aquí el simpa de mi madre? Que además ese día había un golpe de calor y no, no estaba la señora centrada. No, dejémoslo. Esto, esto también lo, lo aprovechó Diego Arrabal porque por lo visto, pues bueno, eh, eh, falleció hace menos de dos meses. Eh, Maika no está puesta en sí. O sea, no la ha hecho con esa intención, estoy seguro. Y seguramente en el próximo director lo dirá. No tenía ni idea, Diego. No jue o sea, ha jugado con eso, pero no tenía ni idea y lo sabe. No tenía ni idea. Era una forma de hablar. Hubiera dicho tu tía, hubiera dicho. Eh, tu, tu hermana, ¿vale? En una forma... Enti lo entiendo porque la conozco. Y estoy seguro que, que en tal caso de que haya visto tu directo, que la habrá visto, seguro que en el directo, eh, el próximo directo, la aclarará. Seguro. Los ataques personales y las familias fuera. Yo creo que cuando una persona tiene argumentos, le sobran. No tiene que meterse en los charcos de la yu de si tú es mujer, de si tu madre se hizo un simpa. Porque en el, en el vídeo este que yo os he recomendado, que está en Telesalseo, a ver si dejamos a yu en paz. Es que me parece magistral la información que da aquí Javier Oliveira, porque había eh, aquí una información que yo desconocía. Y es que el juez que condenó a Yuji a 15 años de cárcel porque le encontraron, mmm, no sé, volaba polvo, una mota de polvo por allí, y dijeron que era, no sé qué sustancia, eh, hombre, eh, yo no sabía, porque este juez condenó a Yuji a 15 años de cárcel, yo lo que no sabía es que habían echado a este juez por corrupción de la carrera judicial. Este dato no lo tenía yo. O sea, el juez que condenó a Yuji, a la exmujer ex de Fran Cuesta, dado que Diego Arrabal ha sacado el tema sembrando la duda, cuando todo el mundo sabemos lo que pasó allí. Eh, encima lo han echado de la carrera judicial por corrupto, que era justamente lo que denunció. Y ya luego vino otro, otro juez y la escarceló, ¿vale? Eh, bueno, más o menos aquí acaba mi reacción, eh, no, dice, no dice mucho más, esto es el grueso de, de todo, eh, sí. insisto, lo siento mucho haber alargado, pero bueno, hay veces que las reacciones casi las así más largas. Eh, más o menos la reacción a Diego Rabal eh, lo ha ido comentando mientras que ha ido sucediendo eh, la reacción de, de Maika. Eh, bueno, él es más exclusivo para el tema de Bueno, habría habría que poner la imagen distorsionada, su voz rápida y tal y cual. Y bueno, eh, no lo he visto, lo, lo he comentado. Y, y bueno, después de la paliza que me he dado viendo a los tres compañeros, tanto el directo de. bueno, el vídeo de Javi de Yuji. Lo de Mike y lo de Diego creo que, creo que más o menos me ha quedado para mí lo más objetivamente posible. Claro, él luego ahora dirá que no, que esto así no es, que no sé qué, pero en fin. Mi gente, que, que nada, me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.